Muy buenas noches, está tu presentadora para Latina Role Models y esta noche tenemos a Doris Patalano. Doris, nos conocimos a través de una amiga en común, ella no la ha vuelto a ver, pero bueno, Cintia Cabito, tenemos que volvernos a reconectar. Doris, te escuché en uno de los grupos, fue el Gateway, los martes en Ana G. Méndez. Martes a las 8:15 en Ana G. Méndez. Se reúne este grupo y ese día creo que Cintia te invitó, ¿verdad? Para que tú pudieras hablar y hablar de tu fundación. Vamos a hablar de la fundación, que estás haciendo un impacto increíble en esta comunidad y en la comunidad donde creciste, que fue en Honduras, ¿verdad? Claro que sí, nací en Honduras. Pues háblame un poco más de Honduras. ¿O naciste en Honduras? Sí, nací en Honduras, padres hondureños, mis abuelos españoles. Mi niñez fue una niñez precaria, pobre, muy dolorosa. Tengo dos hermanos, uno mayor y otro menor, son prácticamente mis hijos, los amo, los adoro. Nunca nos quisimos separar, nos quisieron separar cuando tenía yo aproximadamente 8 o 9 años y yo era la leona del grupo. Entonces, ¿quién nos quería separar, tú dices? Bueno, porque nos criamos prácticamente con una abuela, nos criamos en distintos sitios y cuando nos reencontramos decidimos que no nos íbamos a separar. Una pobreza increíble. Nosotros a veces recogíamos de los drones de basura para comer, pero aún así nadie nos pudo separar. Unidos, seguimos unidos, incluso ahora que tenemos los orfanatos en Honduras. De mi niñez te puedo decir que no es muy bonita, un bonito recuerdo, pero aprendí mucho. El amor que en la niñez yo no tuve, lo tengo hoy día. Gracias a personas como tú, como Cintia, personas que han tocado mi vida, de mi niñez a mi vejez. Pero con eso, aunque haya sido dolorosa, has tenido la capacidad de tornar ese dolor en fuerza. De tornar ese dolor en ayudar a otros. So que no te asumiste en el dolor, no te asumiste en la pobreza y en la tristeza. No, porque eso es lo lindo de la vida. Tú tienes que vivir y enseñar a otros a vivir mejor. So, en esa enseñanza de enseñar a otros a vivir mejor, ¿qué recuerdas de esa infancia que tú dices, hay que trabajar en esto para mejorarlo? La niñez, la pobreza. La pobreza. La falta de comida. El maltrato y el abuso infantil. ¿Fuiste parte de eso? Sí. 100%, y mis hermanos también. Y cada vez que veo un niño, un joven, me recuerda, no con dolor, sino que con amor, a los jóvenes y a los niños que hoy día están padeciendo. Te sientes extremadamente identificada porque fuiste parte de eso. Claro que sí, y tú no puedes sentir el mismo dolor si no lo has vivido. Es bonito hablar, pero vivirlo y hacer sentir mejor a una persona que está sufriendo es lo más maravilloso. Cuando tú sufres, tú sabes que aquella persona que está sufriendo lo mismo que te pasó a ti, tú quieres apagar el dolor y dar una alegría, un poquito de amor que quizás aquella persona no la tiene. En esa meta de tú hacer a otras personas hacer sentir mejor, en esa meta que tú has tenido de evitar que ellos pasen por eso, ¿qué es lo que estás haciendo? Primero, empezamos. Pero ven acá, pero antes de llegar, perdona que te interrumpa, ¿cómo tú llegas aquí a los Estados Unidos? Bueno, llego a Estados Unidos en el año de 1974, siendo una joven. Soy maestra en mi país. Yo estaba trabajando como maestra en mi país, me encantaron siempre los niños y hubo oportunidades que necesitaban una persona para cuidar niños aquí en Estados Unidos y me ofrecieron que si yo quería venir, yo estaba trabajando, yo dije que si me pagaban más, yo venía, pero al mismo tiempo dejaba a mis hermanos. Pero era una oportunidad para que mis hermanos llegaran a realizar sus sueños, lo que yo no pude lograr. Era abrir una puerta, un camino para ellos también. Yo quería ser abogada, pero como nadie me pudo ayudar para mis estudios en la universidad, en mi país Honduras, como en muchos países del mundo, la gente pobre y la gente que está abajo no puede subir. Entonces yo decidí, yo voy. Y leí a mis hermanos, yo voy, pero ustedes a estudiar y a salir adelante, porque nosotros no nos vamos a quedar acá. Entonces llegas aquí a los Estados Unidos. Llegué a Miami,
me caso en Miami, trabajo en Miami, me caso en Miami, tengo una hija, Gladys. Desgraciadamente el matrimonio no duró mucho. Mi niña tenía 2 años y medio cuando me separo de mi esposo. Y me dedico como madre soltera a seguir adelante con mi hija. Claro. Y a enseñarle valores que los que me enseñó mi abuela a mí, la cual tengo de modelo en mi vida, a mi abuela. Y llego a la situación de que cuando yo llegué aquí no se hablaba mucho el español. Y el área donde yo vivía, en Hollywood, Florida, no se hablaba mucho el español. Y de ahí me vengo para Orlando, menos español. Solo que hice yo aprender inglés y a servir a la comunidad. Tenía 2 trabajos, trabajaba en 2 compañías diferentes. Y mi niña se quedaba en la casa, a veces hasta las 11 de la noche, como hay muchos padres hoy día que lo hacen. Pero le enseñé a valorar y a no tener demasiado. A pesar de que a yo. A no tener demasiadas cosas materiales. Materiales. Porque desgraciadamente, cuando no tenemos, queremos que nuestros hijos tengan más. Y ese es el error. En este momento, yo le pido permiso a usted, pero yo quiero ser voz de esos jóvenes y de esas madres que es que soy madre soltera. Yo también lo fui. Pero ¿sabes qué? No te quita de que le des a tu hijo 10 minutos de tu tiempo. Apaga el televisor, apaga el celular, siéntate con él y dile que lo amas. No lo critiques. Dale amor. Dile que es lo más precioso que tú tienes en la vida. Que necesitamos de aliento. Que ellos necesitan ese aliento. Hay muchos niños, Adamaría, afuera que se están queriendo suicidar. Y somos los adultos los culpables de lo que está pasando en la comunidad, porque los señalamos por todos. Si yo vengo a tu programa, mi vida, es para decirle a esta comunidad que dejemos de señalar, que nos pongamos y nos unamos a ayudar a esta juventud que se nos está saliendo de las manos. ¿Qué estás haciendo con los jóvenes aquí en Orlando? Los jóvenes en Orlando, desde 1999 yo me puse la idea de que yo iba a ayudar, a viento y marea. En 1993 empiezo Fundación Niños de Amor, sin nombre, y en 1998 caigo en una silla de ruedas, y a las 3 de la mañana, entre dormir y despierto, hay una voz en mi interior que me dice: "You are the voice of the silent children. Children of love." Tú eres la voz de los niños silenciosos, niños de amor. Sueño que se hizo realidad. Fue 3 veces ese llamado. Yo sabía que ese llamado venía de ahí arriba, de lo alto. Pregúntenle a él, al Altísimo, no a mí. Y decidí y empecé a trabajar y formé Fundación Niños de Amor. Y empecé a rescatar los niños que iban a las cárceles. Porque sí hay niños en las cárceles aquí en Estados Unidos, y hay niños en las cárceles en Michigan Street, aquí en Orlando, que nadie quiere saber que le están cerrando puertas, que están cerrando los ojos, es otra cosa. Pero desde 1999 estamos ayudando a los jóvenes que tienen problemas con la justicia. ¿Y cuál es el error? No es el error del joven. Cuando tú vienes de Puerto Rico, a ti no te dicen las leyes de este país. Uh-huh, en Puerto Rico, como en mi país, Honduras, tú vas y agarras una galletita o un dulce. Eso no es problema. Míreme, le agarré, pero aquí no. Tú estás trabajando con niños que tienen problemas con la justicia. Sí. Desde 1999 he dedicado completamente. Tú has abierto literalmente tu casa. O sea, yo vine a tu mi hogar. Casa. Tengo mi casa. ¿Tienes los sábados? Mandamos a hacer un sitio especial para ellos en mi hogar. Y tengo mi oficina en mi hogar. Ahí nos reunimos en mi hogar. Ahí les damos 2 horas de trabajo que ayudan a los jóvenes de Honduras en los orfanatos a empacar. Pero nos sentamos con ellos 3 horas a hablar de sus problemas. Les cocinamos, les damos de comer y empezamos una relación de familia, amistad. La mayoría de ellos les preguntamos: ¿desde cuándo no te sientas a comer así en familia? Solamente en Navidad o en Thanksgiving, es lo único. Y es el momento donde nosotros aprovechamos para empezar a tocar cada niño y ver las debilidades. La palabra del amor se predica, pero se practica, mi amor.
hay que practicar el amor verdadero. Practicar el amor verdadero es hablar primero con los jóvenes, hablarles de Dios. Amor es respeto. Háblame del evento que tiene septiembre 23. En septiembre 23 tenemos Operación Niño Descalzo. Estamos haciéndolo ya el 19 años, recogiendo zapatos para los niños. Pero necesitamos tener un lleno completo, porque con ese dinero se mandan las cajas para los orfanatos de Honduras para ponerles zapatos a los niños. ¿Tienes un orfanato en Honduras? Vamos a abrir el segundo. Va a abrir ahora el segundo. En ¿cuántos niños tienes en el primero? En el primero, viviendo allí, hay 21 niños y comiendo 87. En el segundo, comiendo 112. Si es que el trabajo que se hace aquí en Orlando no es pagado por nadie, es por gente voluntaria. Y que le pregunten a Dios, porque es el único que ha mandado a hacer esto, y personas seguidoras y personas que creen como tú, que tú viste y hablaste con los niños de Honduras, ¿qué es lo que está pasando? Recuerdo que durante la Navidad fui con Cintia, ella iba a llevarte unas donaciones y tú no estabas, tú estabas en ese tiempo en Honduras, y me quedé afuera hablando con Cintia, y viene tu esposo y nos dice, mire, vengan, ella está en el teléfono, está en la computadora. Y vamos allá y recuerdo verte con los niños, estabas tú y están todos ellos alrededor tuyo. Y ver niños de diferentes tamaños y niños con caras que uno las ve familiares en el sentido que te acuerdan a tu sobrino, te acuerdan a tu hijo. Yo terminé llorando porque era una situación bonita y hermosa, tierna. Ellos se veían felices, pero tienen tantas carencias, que son las que tú estás supliendo. Entonces, en septiembre 23, tú necesitas voluntarios, tú necesitas personas, tienes 18 mesas que necesitas vender. ¿Cuánto es el costo por cada mesa? $300 por mesa. $300 por mesa. $30 por persona. Okay. Tienen una mesa suculenta, música en vivo. ¿Y va a ser, cómo es que se llama el local? Bella Rosa Banquet Hall. Ahí estaremos. Eso es la Hofner. En la Hofner, entre la Semoran y la Golden Rock. O sea, necesitamos personas que compren estas mesas. Necesitamos organizaciones que digan, bueno, vamos a los $300, vamos a invitar a 10 personas entonces para esa mesa. 18 mesas para septiembre 23. Y estamos prácticamente a principios de, finales de agosto, principios de septiembre. Entonces, tenemos que hacer este sueño realidad, porque con este dinero es que entonces vas a poder enviar zapatos, y hasta también colectando zapatos levemente usados, zapatos nuevos, para enviarlos a Honduras. Y el colectar zapatos es que también hay que colectar ese dinero para poder incurrir en esos gastos del envío. Estos son niños descalzos, no son niños que están calzados, son plantillas de niños descalzos. ¿Y sabes qué? Nosotros le pedimos a la gente que quiera colaborar que vayan a nuestra página de website. ¿Cuál es la página? Childrenoflove.org. Childrenoflove.org. Tú puedes donar aunque sea con $1 al mes. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas. ¿Cuál sería tu último mensaje para las personas que nos están escuchando y cómo se concluye? Sería que los jóvenes son el futuro. Nuestro mundo. No dejamos perder a nuestros jóvenes. Yo los amo, los amas tú, los amamos todos. Nuestros jóvenes, nuestros niños necesitan más cariño, más tiempo. Dejemos el celular a un lado o el televisor, 10 minutos de tu valioso tiempo servirá para que este joven te recuerde toda una vida. El amor de un niño es lo más maravilloso, y cuando tú das amor, recibes amor. Gracias, Doris, ha sido un placer tenerte con nosotros esta noche. Gracias a ti, encantada. Esta ha sido Damaris Ramos para Latina Moros. Muchas gracias, buenas noches.